Este microprograma, el sobrino más caradura y víctima de sálvese quien pueda, llega hoy miércoles 6 de marzo del año 724 gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5SO, no seas amarrete y sobre todo apoyen chorris, sigan yapeando, piñando y dejando todititito su cariño internacional en PayPal, que es lo único que nos mantiene con vida. Apoyen, miserables, y a lanza pelado, que hasta el dictador Fujimori es más activo que nosotros en TikTok. Miserable, te desprecio. El gobierno de Alberto Otárola llegó a su fin, por lo menos en lo formal. El expresidente del Consejo de Ministros regresó a Lima, entregó su carta de renuncia a Dina Boluarte, que a la letra dice: tengo el agrado de dirigirme a usted, tía Carejeve, para expresarle mi saludo y al mismo tiempo presentar ante su despacho mi renuncia al cargo de presidente del Consejo de Ministros. Le reitero, tía Veneno, mi agradecimiento por la alta confianza depositada en la gestión que lideré por 440 días y por compartir 49 muertos. Firma Luis Alberto Otárola Peñaranda, alias El Butcher. Luego de la reunión entre los presidentes, Otárola dio una conferencia de prensa donde aplicó todas las mañas del político perverso. Lo negó todo, se victimizó, creó una realidad donde él es el héroe, culpó a los demás, metió miedo con el villano al que él va a combatir, por supuesto. Todo esto para desviar la atención del presunto delito que ha cometido y no decir nada sobre el hecho más concreto de todos, que se reunió con su pareja o expareja, Cire Pinedo, quien a los pocos días encontró trabajo en el Ministerio de Defensa, cartera que él dirigió. Otárola dijo que renunció para darle tranquilidad a la presidenta para que recomponga el gabinete. ¡Ojo! Según él, no se va por haberse descubierto que mintió sobre la relación que mantuvo con Pinedo, quien luego de reunirse con él, se llevó 53 mil soles por órdenes de servicio en el Ministerio de Defensa. De eso no dijo nada Caredo, lo negó todo hasta el final. Ha pretendido falsamente hacer creer a la población de que su primo había intervenido en la contratación de una persona o de varias personas. Cuando se ha postrado que ello no solamente no es cierto, sino que es una patraña. Dijo patraña, pero nunca habló de la reunión que tuvo con Yesire y del trabajo que ella consiguió posteriormente en defensa. Luego vino la victimización. Dijo que todo era un complot, una conspiración planificada desde hace meses por personajes desde la sombra que han usado al programa Panorama y pseudo periodistas para sacarlo del camino. Y culpó a los demás, en este caso a Martín Vizcarra, de estar detrás del complot en su contra. Yo no tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás de todo esto y su equipo de gente corrupta. Me sorprendió la mención al señor Nicanor Boluarte. Yo lo conozco y estoy seguro de que no está en esta confabulación. Pero aquí se tiene que investigar todo. El origen de los audios, las imputaciones falsas sobre el suscrito y sobre todo, el papel que vienen cumpliendo varias mafias para afectar la gobernabilidad del país. ¿Qué pretenden? ¿Que regresemos al caos, a la discordia? ¿Que el país vuelva a caer en manos en la violencia? Eso no lo vamos a permitir. Y hemos derrotado 500 manifestaciones, todas ellas violentas. Ya lo hemos hecho. Y les hemos ganado hoy en la calle. ¿Te has enterado recién que metieron en la colada a Nicanor Boluarte? Pareció sorprendido, Caredo. Por supuesto que llama la atención que trate de limpiar al hermano de la presidenta diciendo que no cree que esté detrás de todo esto. ¿Por qué lo hizo? Tal vez para no dejar huella cuando Nicanor reciba el próximo golpe y que no se note que él está detrás de las denuncias contra el primer hermano de la nación. Luego, como te decíamos, Otárola se inventó un país donde todo es paz, armonía y prosperidad gracias a él. Hoy muchos empresarios han vuelto a ver al Perú como un destino atractivo para sus inversiones. Miles de peruanos pueden recibir atención médica en los hospitales. Hoy podemos ver ofertas laborales para nuestros jóvenes. A los funcionarios ya no se les cuestiona por falta de idoneidad. A mí me pueden acusar de cualquier cosa, pero aquí me tienen. A mí que me revisen, yo no soy un corrupto. Miles de compatriotas en las zonas santoandinas y en la Amazonía reciben la atención y los servicios del Estado en sus lugares de origen. Nótese lo desconectado que está de la realidad. Según Otárola, el Perú es el paraíso. Dijo que la inflación ha bajado, que la inversión minera será exultante, así como la pesca. Exultante, insultante, más bien es que quieras desviar la atención pensando que los ciudadanos son una bola de tarados. Y no podía faltar la creación del villano, el cuco que acecha a los peruanos y que solo él puede combatir. Y para eso metió miedo sobre el avance de Antauro Humala y culpó de esto al Jurado Nacional de Elecciones, o sea, se puso al nivel del Pollo Cabero y dijo que saldrá a combatirlo. Ese riesgo se llama Antauro Humala.
Yo anuncio que a partir de la próxima semana voy a salir a las calles a defender la democracia y a enfrentar y a confrontar a ese fundamentalismo violentista que no debe regresar a la gobernanza del país y que requiere, y con esto concluyo, un sentimiento de unidad nacional. Aquellas fuerzas democráticas que están en el Congreso en este momento, yo les pido un momento de reflexión para que se unan, para que establezcan puentes de acción política, para que vean el bosque y no el árbol, y para que no lamentemos en los próximos meses el haber tenido que entregarle un país no solamente a los violentistas y a aquellos que lo quisieron llevar al abismo, sino también a aquellos que por el momento están quietos, pero a la vez muy activos, conquistando mentes y afectando, gracias al Jurado Nacional de Elecciones, los estándares mínimos de lo que debe ser la democracia y un Estado constitucional de derecho. Esta vez me pongo al servicio del país, pero desde la calle. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a todos ustedes. Y con esa bomba de humo, Otárola lanzó su carrera política, ya no desde el gobierno, sino desde las calles. Que levante la mano los que están dispuestos a unirse a su cruzada por la defensa de la democracia. ¿De verdad cree que alguien lo va a seguir, lo va a apoyar? ¡Qué fantoche de reptilio! Aquí lo único que interesa es saber si es cierto que también saliste con sus ideas. Sobre el audio, aseguró que es del año 2021 y que ha sido editado con el fin de destruir su imagen. Sobre su expareja, pidió para ella proteger su salud y su vida. También insistió en que el audio sea sometido a un peritaje, pero del Ministerio Público. O sea, seguramente la fiscalía lo hará porque es lo que corresponde. Pero a estas alturas, ¿qué relevancia tiene un peritaje si los tortolitos ya reconocieron que el audio es verdadero? El dime que me quieres, te quiero, te adoro, mi amor, ¿cómo están tus gatitos? Mándame tu CV sin documentos. Todo eso es verdad. Por cierto, para agregarle la cuota de conflicto a esta novela, Otárola le tiró barro al canciller. Hoy día, un canciller desubicado ha dicho que va a haber otro plan de gobierno y de manera majadera ha adelantado un anuncio que por respeto lo debía haber hecho yo. Pero lo que yo... ¡Azu! Le dijo desubicado al fraudista. Esto confirmaría que la relación entre esos dos no era la mejor. Pero ¿por qué dijo esto Alberto Otárola? Pues porque horas antes de anunciar su renuncia, el canciller se le adelantó y soltó el chisme anunciando un relanzamiento de las políticas del gobierno de la mano del nuevo gabinete. Lo único que les puedo transmitir, después de haber estado desde las 7:30 de la mañana con la Presidenta hasta la 1 de la tarde prácticamente, es que va a haber un relanzamiento de las políticas generales del gobierno, que incluirán algunas reformas para que la presentación y sustentación de la confianza del próximo gabinete no sea un trámite, sino sea una segunda oportunidad, un segundo oxígeno con perspectivas al 2024, e incluirá algunas reformas de las que hemos venido hablando. ¡Azu! ¡Qué puñalero eres! Esto confirma que el amor y la concordia reinaban en ese gabinete. Y ese fue el final, por lo menos de manera formal, de la era Alberto Otárola. En las últimas horas ha sonado con fuerza el nombre del ministro de Justicia, el hermano masón Eduardo Arana, defensor del ilegal indulto a Fujimori, para ser el nuevo jefe del gabinete. Adivinen quiénes lo apoyarían. También apareció el nombre de Marisol Espinosa, de Alianza para el Progreso. En la noche, en entrevista con Jaime Chinche en Canal N, apareció uno de los presuntos complotadores mencionados por Yaciré. Hablamos de César Figredo, fundador del partido de Martín Vizcarra. Figredo negó la veracidad de los chats presentados por la joven de los 53.000 soles, aseguró que ni él ni Vizcarra conocen a Nicanor Boluarte y que tampoco conoce al exministro Jorge Chávez Cresta, quien según Yaciré le dio trabajo en el Ministerio de Defensa. Quien también se pronunció luego del discurso de Otárola fue el expresidente Martín Vizcarra, quien en Twitter dijo estar de acuerdo con la renuncia del premier, quien ahora dijo deberá responder por los asesinatos en las protestas sociales. Además, rechazó de forma contundente sus acusaciones delirantes. Jamás he participado en complots políticos ni de ningún tipo. Anunció una querella formal al señor Alberto Otárola,
donde tendrá que demostrar su difamación agravada. Más temprano, Yacire Pinedo salió a aclarar sus propias declaraciones y esta vez dijo que nunca se había reunido con el ex ministro Jorge Chávez, pero que sí consiguió trabajo en defensa por intermedio de Figredo, porque ambos se conocen. Un auténtico arroz con mango que resulta muy útil cuando quieres enredar las cosas, complicar todo para que nada se entienda y no prestarle atención a lo que es irrefutable. Otárola se reunió con su expareja Yacire Pinedo cuando era ministro de defensa y días después ella consiguió trabajo ganando más de 50.000 soles, habiendo estudiado solo 3 años de contabilidad. ¿Cuántos peruanos que sacrificaron muchas cosas para lograr terminar su carrera o tener una maestría o doctorado tienen las mismas oportunidades? Llamó la atención la presentación de nuevos chats de Pinedo, donde aparece guardado César Figredo, pero de dos maneras diferentes. En uno aparece como abogado Dr. César Figredo y en el otro César R. Figredo. Cuando en Canal N le preguntaron por las fechas y los números de celular, la joven dijo que no recordaba esos detalles, pero que todo lo demás era cierto. Pues lo vas a tener que probar, amiga, o sea, demostrar, no seas lanza, digo, no trabaja en el gobierno. Mientras todo esto pasa, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la intención del mamarracho de Congreso de tumbarse a la Junta Nacional de Justicia. En su cuenta de Twitter escribió: Perú, en vista de la próxima votación en el Congreso sobre la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, reiteramos nuestra seria preocupación por acciones que puedan afectar su independencia. La Junta Nacional de Justicia es un actor central para garantizar la independencia judicial, la separación de poderes y el Estado de Derecho. Esto tiene que ver, por supuesto, con la votación que llevará a cabo mañana el Pleno con la intención de inhabilitar a los integrantes de la Junta. Ahora que Otárola ya se largó, aparentemente, y esperamos que el sistema de justicia funcione, toda nuestra atención debe estar ahora en el abuso de poder, en el golpe que mañana daría el Congreso. Y una de las bancadas más interesadas en afectar el sistema de justicia es el partido de Pepe Luna, Podemos Perú. Ayer, el Poder Judicial incluyó a esa organización política y a la universidad privada Telesub, de propiedad de Luna, como personas jurídicas investigadas en el proceso penal por organización criminal que el equipo especial del caso Cuellos Blancos sigue desde diciembre de 2020 contra el congresista Luna. Como también deberíamos prestar atención a las lluvias que siguen afectando varias zonas del país, según informó el portal periodístico El Búho, en el sur de Ayacucho las precipitaciones han afectado a la provincia de Paucar del Sarasara, especialmente en el distrito de Oyolo, donde se reportó un huaico que dejó varados a decenas de vehículos. De igual manera, se alertó sobre un deslizamiento de rocas en diferentes tramos de la ruta Vilcar-Colta-Cubre de Luicho, impidiendo el tránsito vehicular, por lo que la población afectada solicitó la pronta intervención de las autoridades. El Senami anunció que 20 regiones del país se verían afectadas por lluvias torrenciales durante esta semana. Y la inseguridad está en manos de los más incapaces. Durante la madrugada de ayer, unos delincuentes asaltaron a comerciantes del mercado de frutas en La Victoria. Pero afortunadamente, Otárola nos deja un país con orden y prosperidad. Por supuesto, para seguir echándole gasolina al Perú, reapareció Alberto Fujimori anunciando el relanzamiento de sus redes sociales. Estimados amigos, para ampliar mi defensa expuesta en las audiencias judiciales, en las que se dispone obviamente de un tiempo limitado, he decidido reabrir mis redes sociales oficiales, que son las siguientes. Para TikTok, alberto.fujimori.pe. Y mi página web, de la misma forma, alberto.fujimori.pe. Y finalmente, para Facebook, me buscan como Alberto Fujimori Oficial. ¿Alguien lo ve moribundo, enfermo, asistido por un balón de oxígeno o al menos fatigado? Se le ve rebosante de salud y eso está bien, no le deseamos a nadie que esté enfermo. Sin embargo, solo en el Perú puede pasar que un expresidente sentenciado por corrupción y crímenes contra los derechos humanos, que aún está procesado y que recibió un indulto ilegal, salga tan alegre a promocionar su TikTok y pidiendo que lo sigan en sus redes.
No dejen de seguirlo y dejarle todo su cariño a través de sus mensajes. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este mamarracho de programa, que por ahora seguirá saliendo por las mañanas, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser compinches y sobre todo, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. ¡Ya, lanza, pelao! No, perdón, por eso me quieren cambiar. ¡Ya, pelao! ¡Llévate esta basura de programa y edita rápido, miserable, te desprecio!